El director general del Real Madrid, Jorge Valdano, ha declarado que ahora mismo la prioridad del club es vender jugadores, aunque tampoco descartó que se hagan más incorporaciones antes de que comience la temporada. El equipo blanco ya se ha gastado más de 200 millones de euros en los fichajes de Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema y Albiol. Bueno, tienen que salir del equipo en estos momentos por lo menos 5 jugadores, y si hay alguna incorporación más antes de empezar la temporada, pues tanto jugadores como incorporaciones se realicen, ¿no? Valdano cree que el estar gastando más que cualquier otro club se debe al exitoso modelo económico del Real Madrid. Hay que recordar que los 4 traspasos más caros de la historia los ha realizado el club madridista. El argentino también piensa que esa política de fichar a los mejores jugadores del mundo a la larga enriquece al club. Bueno, no, el tiempo va a responder. Quiero decir que tenemos los datos de lo que ocurrió con la llegada de jugadores de la categoría de Ronaldo, de Zidane, de Figo, de Beckham, y aquello lógicamente posicionó al Real Madrid en el primer lugar en el mundo del deporte en términos de ganancias, ¿no? No hay ningún club que gane más que el que ingrese más dinero que el Real Madrid. El presidente de la FIFA, Josep Blatter, fue crítico con el gasto que ha realizado el Madrid en los últimos 2 meses. Dijo que era inapropiado en el clima financiero actual. Pero Valdano explicó que este mal momento económico es una ventaja para ellos. Con una recesión tan fuerte, pues hay que legislar de alguna manera, ¿no? Hay que responder de alguna manera a la crisis. Y a veces este tipo de situaciones te pone ante grandes oportunidades. A lo mejor sin crisis no hubiéramos podido acceder ni a Kaká ni a Cristiano Ronaldo, ¿no? Además, Kaká, en unas declaraciones en la web del Madrid, declaró que el talento del equipo no será suficiente a la hora de ganar títulos la próxima temporada. Dijo que para eso se necesita trabajar duro y que también es importante tener un espíritu de equipo. Esta es una de las cosas que aprendió después de la experiencia del equipo brasileño que quedó apeado en los cuartos de final del Mundial de 2006. La experiencia del centrocampista, que ya sabe lo que es ganar la Liga de Campeones, puede ser fundamental para los blancos. Además, hay que recordar que la final de la máxima competición continental se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, y los blancos no ganan la Champions desde 2002. El brasileño, por su parte, se hizo con ella con el Milán en 2007, por lo que expresó que se siente excitado a la hora de pensar en lo que sería ganar esa competición con el Madrid jugando en casa. Por otro lado, sigue parado el intento de contratación por parte del club español del centrocampista Xavi Alonso. El Liverpool ha tasado al futbolista en 35 millones de libras. Por su parte, según se ha podido leer en la prensa británica, la oferta del Madrid no superaría los 27.